realmente apoya con sus acciones lo que dice con la boca. Mira, Julio, ojalá la indignación del país fuera que Puerto Rico es gobernado cada 4 años por partidos de un color o de otro, y que ese es nuestro problema. Pero yo creo que nuestro problema, la indignación del puertorriqueño tiene que trascender el color del partido político. Tenemos que pensar que nuestras familias se dividen de una forma alarmante, con una emigración sin control, al extremo de que en Puerto Rico viven menos puertorriqueños que fuera de Puerto Rico. Lo segundo, que toda nuestra infraestructura está en su peor momento, pero más todavía, que nuestras propiedades, que por años y por muchos años fueron la equidad para poder pagar los estudios de nuestros hijos y en muchos casos retirarnos, está totalmente devalorizada al extremo de que en la mayoría de los casos debemos más de lo que debe de lo que vale la casa. Tenemos que indignarnos también cuando tenemos 137 centros docentes y nuestros estudiantes se gradúan de universidades de primer orden y cuando salen al mercado laboral terminan en trabajos que sin duda alguna poco tienen que ver con lo que estudiaron. Tenemos que indignarnos de invertir 800 millones de dólares en la Universidad del Estado, 800 millones, y estar en la lista número 700 en el mundo de las universidades en el mundo. Tenemos que indignarnos de invertir sobre 3 mil millones de dólares en la educación pública de Puerto Rico, y las pruebas verbales de matemática y español están muy por debajo de los niveles que deben de ser. Así que yo creo que si a eso le sumamos una avalancha de impuestos sin resultado, porque no es pagar impuestos, Julio, es pagar impuestos, ¿Cómo es se una utiliza entonces? responsabilidad. ¿Qué servicio tú recibes a Claro, cambio? claro. Nosotros cogemos y echamos todo eso que yo les acabo de decir a los puertorriqueños en una olla. Yo creo que cuando llegue el momento de usted pararse en esa caseta electoral y mirar si usted verdaderamente quiere ganar a corto plazo y votar por el partido de su predilección, o si usted verdaderamente quiere invertir en el futuro de ¿Y tú Puerto crees Rico. que en este momento están las condiciones para que ese discurso se convierta en acción electoral? Eso lo queda a los líderes, y entre ellos me incluyo. Pero si miramos las estadísticas que antes eran preocupantes, que se hablaba de abstinencia como un factor preocupante, que de hecho está, se estima que en las elecciones pasadas hubo 1 millón de personas que no votaron. Que la abstinencia es sinónimo de apatía y de descontento. Pero ahora se le suman otras cualidades a esa abstinencia, además de apatía.